hello hello good evening um and welcome so hello. hey there hello. hi good evening so it seems like we're not we're gonna be getting a lot of people early but still so here we are once again to start a new week and uh, yeah so we can get to do some more learning all right so welcome catherine thank you for being early and for this evening i just wanted to share that we're going to be starting our last week in this in this module and we're going to be working on probably we're going to continue working on the present i mean the present perfect and uh, simple past and the differences that exist between those two um, also i think we're going to have time to talk about the adverbs of uh, the ones uh, Secuency adverbs, I think they are. So we're going to be talking on, about those. And this evening we're also going to be listening to some conversations from the platform. Pero bueno, eh, bienvenida y pues gracias por venir sí. temprano. Espero que los demás se conecten pronto, uh, aunque igual, ¿verdad? Por la misma situación de la lluvia, tal vez eh, sea complicado para algunos porque se estaba reportando, de hecho, varios cortes de energía por ahí. Así que ojalá que no nos llegue a afectar eso a nosotros y pues podamos completar eh, la clase. Porque, um, por otro lado, de hecho, esta semana, o sea, es necesario que no haya ningún día de ausencias, o sea, al menos de mi parte, para no tener que extender tampoco el curso a una próxima semana, porque esta semana deberíamos terminar. Um, en su caso, ¿cómo está con la plataforma? ¿Ya logró avanzar hasta el final o todavía no? Ya la finalicé. Oh, Solo estoy esperando que ya esté el certificado Ajá. para obtenerlo y listo. Súper, excelente. Sí, porque casi siempre el certificado, antes yo recuerdo que a veces se los, se los habilitaban bastante pronto, pero con uh -huh. errores. A cada rato salía que, o sea, que faltaba algún sello o que quizá el nombre estaba mal. Entonces ahora los certificados yo sé que han cambiado un poco eso y los trabajan un poquito más, más a detalle. Sí. Pero sí, ok. Este, no sé si usted, creo que la vez pasada tenía, ¿verdad? Algunas dudas acerca del tema del, del present perfect o no. Sí. Yes. <laughs> sí, ¿verdad? Sí. Okay. Uh, difícil. Eh, con lo de, quiero ver, recuerdo que era lo de have you? Uh -huh. Have you ever? ¿Y cómo usar el have you been? Ok, súper. Sí, este... el detalle, como les mencionaba, siempre una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que cuando utilizamos have you ever, en ese caso se trata, o sea, de una pregunta que indaga acerca de algo que ha sucedido en cualquier momento de la vida. O sea, y eso es como la, la complicación quizá que existe. Um, como con, con mayor énfasis en el caso de ese tema. O sea, siempre que se dice algo con have you ever, cubre absolutamente todo. Si en algún momento de, después de toda la vida alguien ha experimentado o ha hecho algo. En cambio, cuando utilizamos cosas como um, have you y luego lo recortamos, o sea, por ejemplo, puede ser cualquier verbo, ¿sí? siempre y cuando lo utilicemos en su forma del pasado correspondiente. Eh, ese verbo se puede, o esa, esa oración, esa pregunta, se puede llegar a recortar o a delimitar si colocamos una expresión, ¿verdad? Que haga eso, o sea, que delimite un poco el tiempo. Eh, ese tipo de expresiones, por lo general, se refieren a experiencias, a cosas que hayamos e e experimentado en los últimos días, um, y por eso es que, de cierta forma, se hace como más, más sencillo, digamos, el, el poder utilizar. Um, ese tipo de expresiones. Ahora, lo que debemos recordar siempre también es que cuando utilizamos ever es para toda la vida. Si have you ever es para siempre. En cambio, si utilizamos el have you con cualquier verbo y luego eh, el adverbio que vamos a necesitar es utilizar since. Sí, o sea, por lo general sería since. Ahora, otro que se puede usar otro adverbio sería for. En, pero cuando utilizamos for Um, es como más específico. Sí, por ejemplo, cuando utilizamos since, ¿cómo se utilizaría since? Yo diría since um, y el, la experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, um, ¿have you enjoyed this course since you started? sí O sea, ese sería el, el periodo de tiempo, since you started, desde que iniciaste. Uh, diferente con for, porque sería como mencioné más específico. Por ejemplo, um, podría decir, Have you been to um, Mexico for the last five years? Sí, ¿Has ido a México en los últimos cinco años? Entonces, es como les como menciono, for, mucho más específico, y since eh, se refiere en sí al proceso completo, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir, um, Has it rained? Bueno, no. Vamos a poner una oración, no necesariamente solo preguntas, porque si me baso solo en preguntas, ¿verdad? También pueda que después ustedes se queden con la idea de que ese presente perfecto solo se puede utilizar para preguntas. Yo puedo decir: It has rained since 5 p.m. Sí, o sea, ahí estoy diciendo que ha llovido desde las 5 p.m. Para hablar de forma específica con for, yo puedo decir: It has rained for the last, um, what, three hours, sí. It has rained for the last three hours. Entonces ahí eh, existe la diferencia entre el uso de since y el uso de for cuando vamos a hablar acerca de los tiempos a los que se puede referir el, el presente perfecto y el ever como le, como mencioné o como vengo mencionando desde la clase anterior eh, se va a usar siempre 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 para hablar acerca de un englobado completo o sea de toda la vida sí Así que esas son como las tres palabras clave a la hora de utilizar este, este tiempo. Claro, clave para entender a qué se refiere, ¿verdad? Y luego pues tenemos toda la complicación que conlleva el aprenderse los, los verbos en pasado participio, que ese es otro tema aparte, um, y pues que igual va a venir acompañado de un montón de complicaciones más. Pero eh, para poder usarlo, para poder saber cómo se está usando, es eso quizá lo, a lo que debemos prestar atención. Cuando alguien pregunta, have you y cualquier cosa, bueno, have you, perdón, ever, se refiere a una pregunta que pues tiene que ver con, con todo el tiempo en el que yo he existido como persona. En cambio, si alguien dice have you, luego el verbo que corresponda y después utiliza since, eso se va a referir a que esta pregunta está delimitando. Un periodo de tiempo, o sea, está siendo un poco más específica en cuanto al periodo de tiempo en el cual se va a usar. Y cuando se utiliza for, que ese es uno que no había mencionado, ese, o sea, lo, me acordé hasta después de mencionar el, la utilización de for, es similar a utilizar since, pero la forma o la especificación es un poquito más eh, directa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con for se delimita en cuestiones. Concretas de tiempo. En cambio, con since se puede eh, delimitar en cuestiones de experiencia. O sea, como les decía, puedo decir since you started the course. ¿sí? since you started the course. Desde que iniciaron el curso. Es un poco específico, pero a la misma vez es un tanto general. En cambio, si yo digo for the last week, sí, o sea, por la última semana o en la última semana, ahí sí está siendo como más directo hacia qué es lo que yo quiero saber, ¿verdad? Como por ejemplo, Uh, podría ser una, una oración o una pregunta. Have you seen or have you learned um, difficult topics for the last week? Entonces, eh, ahí sería la pregunta más directa. Si han aprendido temas complicados en la última semana, en contrario, si fuese a utilizar since, sería, por ejemplo, have you learned any hard topics since you started the course? Or, you can also say since last week, pero no es... De necesariamente así de directo, verdad, así de incisivo. Since es como les digo más relacionado a la experiencia eh, general que se puede tener en un momento. Pero bueno, ya vamos a llegar al, al punto en el cual ustedes van a hacer sus oraciones, porque es algo que me interesa mucho poder ver tanto oraciones como preguntas. Ambas cosas son importantísimas. Um, a veces este tipo de, de temas quizá llegan a ser mejor comprendidos ya con la experimentación, con la utilización. Pero, pues, como les digo, no pretendo necesariamente que al 100% ustedes terminen de captar la idea con, con un par de sesiones, porque, o sea, es uno de los temas más complejos que tiene la gramática del inglés. Y de hecho, o sea, es una de esas situaciones que a muchos a veces les hace um, no necesariamente dudar, pero sí como recalcular, ¿verdad? A qué se refieren todo ese tipo de cosas. Por la. la, la... La complicación principal que muchos encuentran, que muchos mencionan, tal vez no se radica en la de estructura, sino que en muchos casos se radica en el hecho de que tienen que aprenderse los verbos en participio y que son necesarios o utilizados solamente en este caso. O sea, no se utilizan en ningún otro momento, en ningún otro tiempo, sino que solo en, en los presentes. Oh, no, en los tiempos perfectos. Entonces sí, ese es el, como el, el detalle, digamos, que existe, ¿verdad? Um para muchas personas. But bueno, eh, antes de llegar a eso, it's a Monday. So welcome. I I was explaining this because Catherine was the only one here uh, early. So she was like once again, you know, like asking about the um, the perfect times or the perfect um the use for present perfect. Um but now I want to know how you guys did during the weekends. So let's go ahead and have that question out of the way and i think i'm going to start with rosa so let me know rosa how was your weekend and um, my good night good evening uh, my weekend is very relaxed i stay at home i clean watch tv sleep is very very uh, quiet in my neighborhood and I aproveché. I took advantage. What? Took advantage. Took advantage. Took advantage. Uh -huh. uh, took advantage. Took advantage. This situation in my neighborhood for a sleep. Okay. Very nice. Very very mm -hmm. nice. Um. So yeah, it sounds like it was a pretty relaxed weekend, right? Yeah. Okay. Did it rain where you live? What did it rain where you live? Rain. Yeah, rain. rain. Ah, yes. Yes, all the all the weekend rain rain, oh. uh, but rain for two hours and stop. Um, more or less uh, one hours or two and, became, and then rain again. Yes. Okay. Mm -hmm. Okay. Very nice. So here, aquí hay una palabra que quiero ver. Uh, la palabra que está justo. Bueno, la penúltima palabra de la oración que acabo de enviar. ¿Conocen el significado de esa palabra? Whole. Sí, la voy a enviar solita ahorita. Whole. Whole. Sabemos a qué se refiere. ¿Tenemos idea a qué se refiere esa palabra? Mm -hmm. No. No, ni idea. ¿Alguien más? Uh, maybe Alejandra o Ana? Es como decir todo o algo como un entero de algo. Como uh -huh. decir todo el, fin, todo el fin de semana. Sí, exactamente, el completo o el entero de algo. Um, por ejemplo, en el caso en el que se usa casi siempre es um, cuando hablamos acerca de, um, pues de, de situaciones como estas, ¿verdad? Que incluyen tiempo, entonces yo puedo decir during the whole meeting, ¿sí? Durante toda la reunión, um, podemos decir, the teacher had his camera on during the whole meeting, ¿sí? O sea, el profe tuvo la cámara encendida durante toda la reunión. Um, cuando me falla el wifi, ¿sí? the teacher was lagging during the whole meeting, ¿sí? O sea, también, ¿verdad? Estaba fallando el wifi, estaba, se estaba laggeando durante toda la reunión. Entonces, en esos casos utilizamos whole, ¿sí? Cuando nos referimos a situaciones que tienen que ver con tiempo, no solo con tiempo, hágase constar, a veces, um, por ejemplo, también podríamos, uh, en, en, wind, en, sorry, en Subway, ¿sí? no me están pagando, pero en Subway, cuando ustedes compran un sándwich y les preguntan, en inglés, ¿verdad? Do you want half or whole? ¿sí? ¿Quieren la mitad o todo? O completo, digamos. Half or whole. Algunos, en otros casos, o sea, dicen, um, do you want six inches or twelve inches? O sea, ese es el caso que usan las medidas, verdad, seis pulgadas o doce pulgadas. Pero en otros lugares, en otras tiendas, quizá de, de sandwiches sándwiches, a veces dicen así, verdad, do uh, you want half or whole? Sí, o sea, la mitad o completo. Pero sí, a eso se refiere la palabra whole. Y en este caso, cuando les coloqué aquí, verdad, it rained the whole weekend, se refiere a que llovió um, todo el fin de semana. Sí, o el fin de semana completo. Very nice. So it sounds like a really relaxed weekend. So great, great uh, for you, Rosa. Now let's hear from Catherine. How was your weekend, Catherine? Hey, hi, my weekend. I I went to go. Sorry, I went to. Uh, the shopping. My husband um, um, ate a pizza. I watched a movies in my house. Uh, Relapsed. I um un poco. Free. Uh, a little or a bit. A bit cold, a bit cold. Um, I rainy. Uh, my weekend, okay. I clean my house. <laughs> okay, nice. So another relaxed weekend. Okay, very nice. You went shopping. You also, wait. But the movie was it at the movie theater or was it at home? Did you watch it at the movies or at home? Eh, ¿Dónde, ¿Dónde vimos la película? At the movies or at home? At home. Ah, oh, at home. Okay, nice. Okay, even more relaxing, you know, watching movies at home nowadays is even better. And uh, yeah, solo les iba a decir, no se van a asustar por lo que se ve ahí detrás, la, la, la toalla o oh, bueno no es la cortina, sí, no van a decir que hay fantasmas. No sé si siempre se ve, pero a veces aparece ahí como, ajá, por magia, verdad. Bueno, um, sea. So yeah. At home is a little bit more relaxing when you watch movies. Um, now, where, the difference between the question you had, a bit and a little, it is way better when we use a bit for things like that. See, sí, para situaciones como la que usted eh, vivió experimentó, es mucho mejor decir a bit, o al menos es preferible. Um, porque cuando decimos a little, En muchas ocasiones se utiliza para situaciones incontables. Ya aprendimos eso, ¿verdad? Que a little es para cosas que son incontables. Pero mayormente lo vamos a usar con, con cosas que son consumibles, por decir así, con comida. En cambio, a bit es quizás mejor usado en sensaciones. ¿sí? O sea, como me sentí con frío, so I was a bit cold. Es mucho más común mente usado de esa forma, que decir, I was a little cold, o sea, casi nadie dice, I was a little cold, por lo general se dice, I was a bit cold, I'm a bit hot, I was a bit nervous, ¿sí? Eh, con nervous sí se podría, digamos, es como que a veces se escucha, ¿verdad? Que alguien, dice, que alguien diga, I'm a little nervous, pero es mucho más común que digan, I'm a bit nervous, ¿sí? I'm a bit anxious, I'm a bit excited. Entonces, con situaciones que se refieren a emociones es mejor utilizar bit que utilizar little sí en cambio cuando hablamos de comida like do you want more sugar si ¿Sí? quieres más azúcar en your coffee you can say yes please a little sí o sea sí por favor un poquito más eh, en cambio lo que significa bit es un poco cuando hablamos de cosas así se refiere a un poco en cambio little puede ser como más entendido a un poquito o traducido, verdad? A un poquito, como tenemos en español eso de que siempre estamos haciendo las cosas más pequeñas. Um, se traduce también como un poco, pero tiende a ser entendido más en ese otro sentido, ¿verdad? como un poquito, como una uh, minusculización de las cosas que, um, que decimos con little. Um, ok, so now let's hear from Alejandra. Tell me, how was your weekend? I it was good. Uh, I went to the bed with my dog and she needed a beauty bath so and later I stand in my house, watch TV, sleep all day. <laughs> nothing important. Okay, nothing too important or too crucial. Okay, nice. Very nice. Um, so yeah, great. I like the fact that you got time to relax, you know, spend some time with your dog, which is always important. I mean, pets are amazing when they help us relaxing. So yeah, pretty cool. Very, very nice. I do not find any any word to highlight from your um from your participation, but still, thank you very much. All right. <laughs> so let's hear. Uh, from Anna. How about you, Anna? How was your weekend? I was hurt. Um, my daughter in her English classes. Oh, cool. Um, I slept. <laughs> <laughs> okay. Because it um, was raining. <laughs> yes. Yeah. Uh, I was sad because. I have a problem family. Okay. Um. Um. Open your slept. It's okay. Yeah, if, if you don't want to share, we can leave it at just slept. <laughs> Ok. very nice. Um, now here I I just sent you guys one more phrase. See, sí. make the most. Sabemos a qué se refiere cuando utilizamos algo como esto, make the most. Hay otra que es un poco más larga, decir el make the most out of. Sí, make the most out of. Pero el más básico sería make the most. Sabemos a qué se refiere, make the most. ¿Alguna vez lo hemos escuchado? Maybe. No. ¿No? no. Ok, cuando decimos make the most, o en su caso, o sea, por lo que lo escribí fue porque estaba pensando que le iba a decir eso, you make the most out of your weekend, I mean, of the, the rain, basically, eh, se refiere a decir aprovechar, ¿sí? Aquí al, a, a, al principio, ¿verdad? Les envié una que era took advantage. Ese se refiere a cuando aprovechamos una situación que, pues, sucede a nuestro alrededor, que es el caso de lo que dijo Rosa, ¿verdad? A, ella aprovechó el hecho de que no hay mucho ruido en su, en su comunidad para poder dormir. Ahí, pues yo digo took advantage or take advantage. Sí, take advantage sería en presente, took advantage sería en, 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 en el pasado. Sí, took advantage. Um, también se puede usar cuando ustedes quieren decirle a otra persona que alguien se está aprovechando de ellos. O sea, también se usa de esa forma. Eh, ustedes pueden decirle, por ejemplo, a su amiga, ¿verdad? I think your, your fiance is taking advantage of you. O sea, puedo, puedo decir que creo que tu prometido se está aprovechando de ti, aprovechándose en situaciones monetarias y en situaciones quizá de tiempo, no en otra forma como a veces tiene esa, eh, ese entendimiento, esa frase en español, ¿verdad? Y el caso de make the most es cuando aprovechamos, pero el tiempo, ¿sí? O sea, cuando aprovechamos el tiempo. El tiempo o alguna situación que tiene que ver con nuestro, nuestra vida, ¿verdad? Con nuestro tiempo en sí. Took advantage o take advantage es aprovechar las situaciones. Make the most es aprovechar el tiempo. O a, sí, aprovechar directamente. Es la esa forma más fácil de entenderlo. Um, y, o sea, en el caso por lo que le mandé, es que uh, usted, Ana, you made the most out of your weekend to rest. Sí, o sea, aprovechó su fin de semana para poder descansar, verdad. Um, así que, ajá, took advantage para se usa para decir que aprovechamos la situación que tomó lugar alrededor nuestro. En cambio, make the most es cuando aprovecho el tiempo que tuve para poder hacer algo. Okay, now if you guys allow me, I just wanted to share that in my case. Did. ¿Sí? O sea, que te, sería así como make the most, threat. Sería más largo, o sea, para make the most y después mencionamos el, 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 lo que pasó, ¿verdad? Como el tiempo. Uh, podría decir make the most out of my weekend, ¿sí? Por eso les envié el, el out of, ¿sí? Out of, make the most out of my weekend to rest. Sí, aproveché al máximo, porque esa es el, 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 la, como la, la traducción completa, ¿sí? Aprovechar al máximo. Aproveché al máximo mi fin de semana para descansar. Sí, entonces la frase completa sería, aquí se la voy a enviar. I made the most out of my weekend. Oh, uh, sorry, most out of my weekend um, to rest. Made the most out of my weekend to rest. Ahí sería, verdad. Eh, yo aproveché eh, al máximo mi fin de semana para descansar. Eh, por ejemplo, otra cosa que se podría decir. I made the most. they sí, made the most of my time. Of my time, with my parents. See, sí, with my parents. Aproveché al máximo mi tiempo con mis padres. See, sí, I made the most out of my time with my parents. Obviamente, my parents se puede reemplazar por cualquier persona que ustedes quieran. Um, quieran mencionar, o sea, por ejemplo, si ayer creo que Alejandra fue al concierto de Carol G., entonces ahí puede decir, ¿verdad? I made the most out of my time at the concert. Entonces, o sea, aprovecha al máximo mi tiempo en el concierto, porque todavía se ve que está desvelada, así que no me va a mentir. <laughs> bueno, entonces, eh, sí, make the most se puede utilizar de esa forma. Ahora, eh, por lo general se usa en pasado, porque pues siempre cuando hablamos o expresamos ¿verdad? cosas así, ya las hemos vivido, o sea, ya sabemos que aprovechamos al máximo ese, ese momento, así que por lo general vamos a decir make the most, pero el, el, la frase en sí es make the most y se puede usar mayormente para dar consejos, por ejemplo, yo veo que algún vecino, amigo mío, Quizás no aproveche el tiempo que tiene con sus amigos, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir, hey, you should try to make the most out of your time with your friends. Sí, o sea, trata de aprovechar al máximo tu tiempo con tus, con tus amigos. Igual le puedo aconsejar a alguien que aproveche el tiempo con sus padres, con sus abuelos, um, con su pareja, o sea, cualquier situación así. Ok, now, um, so yeah, before we go any later, I just wanted to, to tell you guys that for me, this weekend was kind of crazy. because i was ready and i was planning to teach on friday so it was like i didn't expect friday to be off i was supposed to be busy on friday I, I wanted to be busy on friday but at the end i had plenty of time to go out with my dad i i had plenty of time to spend also with my girlfriend i also had a date on saturday and i did many things on saturday i don't even remember but I, I know that I was out basically the whole day doing a lot of things. And Sunday was also kind of crazy. So, yeah, I, I had a pretty rushed but cool for, uh, weekend. However, I'm feeling tired because I didn't have time to rest during the weekend, but still. So, here we are, ready to go ahead and have our lesson. So, um, I just wanted to know do you guys have any questions before we get started? Anything you would like to clarify? Alguna duda que haya surgido? Sí, tell me, Alejandra. No es como una duda, sino que es como que ahorita acabo de revisar la plataforma porque la vez pasada no pude hacer los exámenes de la sección 3 mm -hmm. y no aparece nada, está en blanco. Oh my God. Le <laughs> voy a enviar una foto porque eso lo estoy cargando ahorita. Ajá. Uh -huh. Y está en blanco, o sea, no veo. Vamos de mal en peor. Sí, o sea, le voy a mandar una foto porque si sí no, no, o sea, no puedo completar los exámenes. Y estoy bajando más y aparece todo en blanco. Ay, no. O sea que en lugar no de, de arreglárselo, se están empeorando. Sí, porque es justo la, el área, o sea, la, la parte de los, de los exámenes, o sea, no puedo hacer ningún examen. Lo voy, no sé si mandarlo al grupo o. Sí, al grupo está bien. Sí, para poder también reportarlo desde ahí. Porque está peor. Sí. Y me intenté conectar en el trabajo y me sale igual. Ay, no. ¿Y en el teléfono no lo, no lo he usado? Es que ahorita no me voy a intentar aquí en el teléfono, pero supongo que si es por computadora el teléfono se va a ver peor. Y Ahorita te lo voy a enseñar. Sí, es probable. No sale nada, absolutamente nada. No puedo hacer ni los exámenes. O sea, no, no puedo completarlo. Y me voy a ver ir bien irresponsable, la verdad. Creo que sale en blanco. <laughs> sí, sí, lo acabo de ver ahorita. Mm. Solo una sombra se ven ahí de, en cuanto a lo que sería de feeling the Blank. ¡May, oh my! Entonces, <laughs> no sé si eso me va a interferir para inscribirme nuevamente. <laughs> uh, no debería, porque pues el problema ha sido de parte de ellos, así que no debería. Yo, como le mencioné la vez pasada, lo reporté y pues sí se ve que hicieron algo, pero, <laughs> pero no fue para mejorar. <laughs> eh, Así que no debería, o sea, honestamente, pero esperemos a ver qué, qué sucede. Yo voy a, a volver a, a reportar la situación ahora con estas otras, eh, ya prueba, ¿verdad? De que, o sea, está para peor. Um, pero igual, mi consejo también sería, eh, si puede intentar con el teléfono, tal vez eh, con el teléfono se puede. Y, o sea, si es así, pues qué suerte, ¿verdad? Si no, pues a esperar a ver qué, qué sucede. Pero sí, qué desafortunado caso, porque sí, la verdad es que vamos de mal en peor ahorita. Los demás no han tenido ninguna situación así o, o les ha pasado que no, ¿verdad? Sí, todo está bien funcionando. Vale. Bueno, Alejandra, ¿qué tal? <laughs> okay. Bueno, eh, no sé, alguna otra duda, alguna otra situación que haya que aclarar antes de iniciar? No nada. Bueno, okay. So here we go. A ver, there we have it. Um so As I was mentioning, this is the main topic. This is the main thing that I want to get out of our, our ways. We're going to have just one quick review of this, and then we're going to move on to getting some examples out of you. So, here we have the basic questions. Uh, we're coming back to the basic and to what we had before. I'm not really caring too much about the simple past. O sea, ahorita la verdad es que no estoy queriendo darle tanto énfasis al simple past porque ya lo trabajamos en las primeras semanas. Creo que ya sabemos cómo se usa, para qué se usa el simple past. Creo que más importante sería ahorita enfocarnos en el, um, en el, sim, I mean, el present perfect. Sí, o sea, para hablar acerca de las cosas, ¿verdad? En presente perfecto. Okay. so first, let's see, um, An example of a sentence. Primero vamos a ver un ejemplo de una oración. Uh, y por ejemplo, sería: Vamos a poner una así. Mary, ¿sí? Mary has visited her friends. Esa sería una oración en, um, en presente perfecto. Sí, Mary ha visitado a sus amigos. O sea, como les digo, en presente perfecto todo lo que se expresa es algo que ya sucedió, o sea, una situación que ya pasó en algún momento antes de hoy. También, claro, se puede expresar algo que no ha sucedido, sí, una falsedad, como por ejemplo, Mary hasn't visited her friends. Mary no ha visitado a sus amigos. Esto sería una oración negativa, bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, esta es como la base para poder iniciar ahora con una pregunta. La pregunta, ¿cómo sería? Vamos a tomar entonces las partes de esta oración para convertirla en una pregunta. La pregunta podría empezar así. Has, porque es así como iniciamos con el verbo. Entonces, has Mary visited her friends, ¿sí? Her friends. Ahora, esta es, como les digo, una sencillita, ¿sí? Um, lo que sabemos de la vez pasada que les mencionaba es la utilización del ever, que lo que hace es darle una fuerza, verdad, al verbo. Si yo coloco aquí, por ejemplo, ever has Mary ever visited her friends. Esto significa que si Mary alguna vez ha visitado a sus amigos, o sea le da más fuerza en el sentido de que me menciona esa parte o agrega esa parte alguna vez. Y alguna vez, cuando lo decimos así, se refiere a como le estaba explicando a Catherine antes, ¿verdad? cuando venía ingresando, ingresando a los demás, que se refiere a toda la vida. ¿Sí? O sea, utilizar ever se refiere a toda la vida. Ahora, si yo quiero hacerlo diferente, si yo quiero delimitar esta, um, esta oración, por ejemplo, puedo decir... Has Mary visited her friends since? Y no sé, vamos a ponerle que si los ha visitado desde Navidad, ¿sí? Since Christmas. Entonces veamos: Has Mary visited her friends since Christmas? Entonces, esto significa que Mary, si sí, Mary ha visitado a sus amigos desde Navidad. Entonces, aquí estamos delimitando un poco más, ¿verdad? El tiempo que cubre. Esta pregunta. ¿Ha visitado Mary a sus amigos desde Navidad? Entonces, si Mary lo ha hecho, yo puedo simplemente contestar yes, she has. Yes, she has. Pero si quiero agregar algo más, después de decir yes, she has, yo puedo decir yes, she has. Y aquí es donde, donde viene la parte en la que utilizamos el pasado simple. Yo puedo decir she went. sí, she went to their house. To their house last weekend. Entonces, ahí es una, una, una oración más específica también acerca de cuándo esto tomó lugar, ¿verdad? Yes, she has. She went to their house last weekend. Sí. Um, vaya. Aquí quiero simplemente agregarles una, una palabrita nada más que es esta. Sí, que ustedes pueden utilizar también. She went to their place. Esa es una palabra un poco más actualizada, porque en estas fechas, ¿verdad? En estos días es bastante común que se utilice esta palabra. decir, went to their place or come to my place. Y esto se refiere a la casa también, ¿sí? O sea, place sabemos que significa de forma directa eh, lugar, ¿verdad? Pero se utiliza con esa connotación hoy en día. Uh, por ejemplo, there is a party at Mike's place. Entonces, eso significa que hay una fiesta en la casa de Mike. Entonces, eh, place es un reemplazo que se usa hoy en día para la palabra house. En lugar de utilizar house, es, se está volviendo más común que se utilice la palabra place. Todavía se usa house, no significa que house no se usa, pero se ve como un poco más anticuado, ¿verdad? Utilizar house. Hoy en día es bastante más común que se diga place. Entonces, podríamos decirlo de esa forma. She went to their place last weekend. Sí, ella fue a visitarlos a su casa la semana pasada o el fin de semana pasado. Así que esta sería, o sea, la, como la evolución, ¿verdad? Que puede tener eh, de forma completa una oración y luego que se convierta en pregunta. Porque sé que en muchas ocasiones empezar de una sola vez con las preguntas nos puede confundir. Ahora, ¿qué pasa si yo elimino esto del since uh, Christmas? Si yo pregunto, ¿has Mary visited her friends? esto tiene todo el sentido del mundo también, o sea, esta respuesta es completamente apropiada. Yo puedo decir esto sí o sí, ¿ok? Has Mary visited her friends? Yes, she has. She went to their place last weekend. Significa básicamente lo mismo, ¿verdad? Sí, lo ha hecho. Fue a su casa la semana pasada. Entonces, eh, si alguien pregunta, Has Mary ever visited her friends? Sí, alguna vez ha Mary visitado a sus amigos. Ahora también podemos utilizar ese tipo de respuesta. Yes, she has. She went to their place last weekend. O sea, la respuesta simple, siempre va a ser, ¿verdad? Aplicable independientemente si la pregunta viene siendo limitada o viene siendo más general en sentido del tiempo que esta cubre. Así que eso es algo, o sea, también importante recalcar, ¿verdad? Que las respuestas, si ustedes ya tienen una respuesta, o se acostumbran a proveer respuestas como estas, o sea... Se puede aplicar en cualquier caso eh, de la pregunta que alguien les les dispare a ustedes, sí. Ok, um, Ahora otra cosa que este ya es fuera, verdad, de lo que de lo que por lo general vendría siendo el consejo del docente. El hecho de que, o sea, no es, esto no siempre es necesario, sí. O sea, estas estas palabras de acá no siempre son necesarias. No es como que toda la vida ustedes van a tener que decir yes she has. O sea, ustedes pueden solo contestar así. Yes, she went to their place last weekend. O sea, no es que sea eh, todo el tiempo una obligación decir yes, she has y si ustedes no lo dicen alguien no les va a entender. Eso es más bien desde el punto de vista gramatical, ¿verdad? Que se aconseja que lo digamos así. O si vamos a respetar las reglas completas del idioma lo vamos a hacer así. Pero sabemos que en muchas ocasiones estamos en un teniendo una conversación coloquial, o sea, estamos hablando simplemente con Um, con algún amigo, o sea, no necesariamente estamos en una conversación mega formal, así que ustedes pueden contestar así, o sea, solo pueden decir, yes, she went to their place last weekend, ¿sí? Um, otra vez, acordémonos que los uh, adverbios lo que hacen es darle fuerza a los verbos, así que, por ejemplo, si yo agrego, yes, she actually, ¿sí? She actually went to their place last weekend, o sea, yo puedo decir, ella, de hecho, fue a visitarlos o fue a su casa la semana pasada. O sea, le doy mayor fuerza, ¿verdad? Al hecho de que sí, ya lo ha hecho. O sea, cuando la pregunta, principalmente cuando la pregunta es con Ever. Sí, si alguien pregunta, o sea, si alguna vez lo ha hecho. O sea, puedo decir, sí, de hecho, fue a visitarlos la semana pasada o el fin de semana pasado. So, there you have it. Um, those will be Like some of the ways in which you can answer and in which you can ask about, um, well, present perfect tense. Now, I want to know do you guys still have any questions? Alguna duda que les haya quedado de momento para aclarar acerca de este tema? Si no, pasamos ya a la sección de, las, de los ejemplos. No sé, um, Catherine? Um, but ahorita no, teacher. Ok. Creo que ya más. Ya tengo un poquito clarito. más. Okay. <laughs> um, Ana? Yo creo que lo tengo claro. Lo que pasa es que no puedo ver su pantalla, teacher. ¿De verdad? Sí, de bueno, verdad. ¿los, ¿Los demás están teniendo problemas con eso o si sí lo logran ver? No, teacher, yo sí me la veo. Bueno, lo voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Tal vez se resuelva la situación con Ana. Vamos a, a intentarlo. Ok, let's hope that it's working. So, let me know, Ana, if it's working. ¿Se ve ahora o todavía no? Ahorita sí. Ok, súper. Muy bien. Entonces, vamos a pasar, como les decía, a la siguiente parte, que es en la que... Uh, sorry, aquí. En la que vamos a eh, tratar de crear preguntas, principalmente. Sí, preguntas que sean en presente. Perfecto. Recordemos, vamos a escribir aquí mejor la... La fórmula sería el auxiliar que sería eh, sabemos que en este caso se puede ser verdad have or has sí have or has luego necesitamos utilizar un um, noun o sea o sí que sería el, 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 el sujeto verdad subject noun let's see subject sí so we need the subject we need the verb pero este verbo tiene que ser en pasado participio para eso utilizamos el PP, ¿sí? Past participle. And then we're going to use um, the complement. El complemento puede ser cualquiera que ustedes necesiten, ¿verdad? Para poder eh, establecer la pregunta. Ahora, donde viene siendo distinto cuando vamos a hablar acerca de cosas diferentes es, por ejemplo, cuando vamos a preguntar algo que sea como de toda la vida. En este caso, vamos a agregar algo distinto acá en el medio, que sería el um, ever, sí, o sea, cuando yo quiero saber, ¿verdad? Uh, uy, perdón, sería antes del verbo, sería aquí, aquí sería el ever, sí, cuando yo quiero saber si alguien alguna vez ha hecho algo, ¿verdad? Ahí agrego yo el ever. Y, por otro lado, si yo quiero conocer acerca de la situación, si alguien... Um, ha hecho algo, pero en los últimos días, no desde siempre, sino en los últimos días, o en el caso específico de una situación que está tomando lugar en los últimos días, después del verbo, yo agregaría ya sea eh, since o podría ser también for. ¿sí? Since or for. Since or for. Recordemos que since se refiere a como desde el inicio de un proceso, es un poquito más general, y for utilizamos for para hablar acerca de tiempos más específicos, o sea, podemos decir for the last three weeks, for the last couple of days, um, for the last month. Entonces, for es un poco más específico en la situación de cuando usamos eh, expresiones de tiempo directamente. Okay, vamos a ver entonces. De parte de um, Rosa, would you happen to have a question to share with us, Rosa? Hacer un Sí, Yes, please. Okay. Um, Gustavo has no have. Sorry, sorry. Vamos a hacer la oración primero. Hagamos la oración okay. primero y después la transformamos en pregunta. No hay problema. Gustavo has um, practice. Uh -huh. Basketball. In the school. Okay. At school. At, okay. school. at uh -huh. school. Okay. Muy bien. Uy, perdón. At school. Ahí uh -huh. sería. Gustavo has practiced basketball at school. Ahora, ¿cómo podríamos estructurar esto en una pregunta? Has. Gustavo, mm -hmm. Mm -hmm. Um, I, uh, is correct, use ever. Yes. Ever. Yes. Has Gustavo ever? Uh, changed practice to play, is correct. Sure, yes. Okay. Has Gustavo ever played basketball, basketball? at school? At school, mm hmm So, has Gustavo ever played basketball at school? In this case, we, it will be way better if we say play than practice, porque practice, recordemos que practice por lo general se da cuando um, alguien pues ya juega, ¿verdad? Ya es un jugador de esto, entonces está practicando. En cambio, si yo quiero saber si esta persona alguna vez lo ha hecho, quizás sería mejor. Has Gustavo ever played basketball at school? Así mm -hmm. que, muy bien. So, yeah, has Gustavo ever played Basketball at school. And in this case, Gustavo has practiced basketball at school. Muy bien. Ambas están estructuradas de muy buena forma. Una respuesta para esto, por ejemplo, podría ser No, he hasn't. He plays soccer. Podría mm -hmm. ser, o sea, un, un ejemplo, verdad. Um, y lo que les decía, no siempre vamos a, a utilizar el, el pasado simple. O sea, en ese ejemplo que yo les acabo de dar, no, he hasn't. He plays soccer, eso es en presente simple. O sea, es porque estoy mencionando yo algo que él hace en la actualidad, ¿verdad? Y por lo mismo, el presente perfecto se refiere a situaciones um, en las cuales, o sea, alguien quiere saber si esta acción, si este suceso ha tomado lugar antes. Entonces, pero si hay algo que lo reemplace en el presente, yo lo puedo agregar después de decir... Sí o no, ¿verdad? O sea, en este caso específico, pues es un no, así que como, por eso... Como complemento, teacher. Ajá, exactamente, como aclarar, ¿verdad? La duda que esta persona tiene, o sea, si quiere saber si esta persona ha jugado básquetbol en algún momento de su vida en la escuela, eh, yo le digo, no, no lo ha hecho, él juega este otro deporte, ¿sí? Y si lo ha hecho, pues claro, ¿verdad? Yo digo, yes, he has, y... Puedo, por ejemplo, agregar un complemento y decir he is um, center back. Creo que es una posición en el básquetbol. La verdad que no me acuerdo ahorita, pero creo que center back es una posición de, de básquet. Si no es de básquet, es de fútbol americano, pero pues eh, just example. Sí. Muy bien. So very good, very good examples. Uh, now let's hear from Catherine. What will be an example you will have? Podemos seguir la misma la misma técnica si quiere primero hacemos la, la oración y luego transformamos esa oración uh -huh. en pregunta o no ya la hice las dos pero no sé si okay. están buenas Matt. Go ahead shoot him um, Has Franklin bought bought a last weekend What what is the verb eh, bow, bow, bow. Oh, bot, 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 uh Ajá. Bow. Since a car. Oh, my bad. Ok, aquí entonces esto vamos a quitarlo de este lado porque aquí nos complicó un poquito. Vamos a ver, sería así. Sí. Bought a ah. car. mm -hmm. Bought a car. Eh... Vamos a ver así, y luego aquí sería una time expression. Time expression, and then the question mark. Ok, so bought a car, si sí, sería bought a car since last week. Last week. Uh -huh. Una cosa importante: el since y, o for siempre va a estar justo al lado de la expresión de tiempo. Sí, o sea, este, este uh, adverbio siempre va a estar justo al lado de la expresión de tiempo. Este no va a estar antes de un, de un objeto, porque recordemos que los objetos o los nouns son, por lo general, modificados por eh, adjetivos. En cambio, since o for no son adjetivos, sino que son adverbios. Así que, por eso mismo, estarían antes de la expresión de tiempo y no antes um, de el objeto, ¿verdad?, que está siendo mencionado en la oración. Así que has franklin bought a car since last week. Franklin era el nombre, ¿verdad? Yes. Okay. Teacher, una cuestión. Mm -hmm. Si no fuera el last week, el since pasaría después del verbo. Mm. Perdón. Si no fuera last week. O sea, solo fuera has Franklin bought a car since? Sería. Mm. No, si fuera así, no, no necesitaríamos since. O sea, si por ejemplo, si yo solo pregunto si Franklin ha comprado un carro, eh, no necesito utilizar since. O sea, yo solo, solo diría Has Franklin bought a car? Nada más. ¿Ha comprado un carro Franklin? Entonces, sí, así nada más la puedo dejar. Cuando ah, utilizamos okay. since, ya les dije, ¿verdad? Since se usa solo para poder. Poner un límite en el tiempo de lo que yo estoy preguntando. Entonces, pero mm -hmm. si yo solo quiero saber si ha comprado un carro, no necesito preguntar eh, nada referido al tiempo, sino que ahí solo me quedo, ¿verdad? Con la oración o con la pregunta mm -hmm. sencilla. Sí. Has Franklin bought a car? Sí. Has ah, Franklin okay. bought a car? ¿Ha comprado un carro, Franklin? Entonces, ya está así. No me complico metiendo SINS. El SINS, lo, la complicación que va a traer será cuando yo quiero saber. Si lo ha hecho en este periodo de tiempo. Si ha comprado un carro desde la semana pasada. Ah, ok. Uh -huh. Ok, ¿y cuál era la otra o cuál era lo, lo, lo otro que teníamos ya construido? En una um, no, oración normal sería: Franklin has bought a car last week. Ok. Ok. Ahora, ahí también tenemos otra situación. Um, en el caso de las expresiones con el presente perfecto, no utilizamos expresiones de tiempo así. Si recuerdan, aquí tenemos la definición. Um, vaya, el este, sí, el simple past es el que se refiere a tiempos definitivos en el pasado. O sea, tiempo definitivo sería eso, ¿verdad? Es decir la semana pasada. En cambio, en uh -huh. el present perfect, o sea, sería algo que ha pasado desde algún momento en el pasado hasta ahora. Entonces, o sea, pero no necesariamente debo definir específicamente ese periodo de tiempo en las oraciones. En las oraciones. En las preguntas sí se puede hacer, pero en las oraciones no. Yo solo digo, Franklin has bought a car. Sí, Franklin ha comprado uh, un carro. Uh -huh. Franklin okay. ha comprado un carro. En cambio, si fuese una oración en pasado simple, ahí sí, ¿verdad? Sería... Franklin bought a car last week. Franklin compró un carro la semana pasada, pero ahí no necesito utilizar has. Porque, o sea, el has, lo único que hace es agregar ese a o e en el caso que sea algo personal, has um, en el caso que sea para una segunda persona, ¿verdad? Sí, has hecho esto, he hecho lo otro, ha hecho lo otro, una tercera persona. Entonces ahí es donde, donde funciona el has o el have, independientemente de cuál sea el que se use, así se va a interpretar en español. Pero por eso es que en, en las oraciones así, um, no se usan expresiones de tiempo definidas o específicas, sino que eso, esto sí se puede usar en, en las oraciones estas. Y por eso es que muchas respuestas se dan de la siguiente forma, ¿verdad? O sea, yo podría decir: Has Franklin, has Franklin bought a car? Uh, since last week. Yo puedo decir yes, yes he has he bought sí, he bought a Ferrari, por decir algo. Sí, he bought a Ferrari. Y, o sea, y si quiero agregar la, la expresión de tiempo yo puedo decir he bought a Ferrari um, last Tuesday, sí, el martes pasado. So he bought a Ferrari last Tuesday. Entonces aquí esto, esto no es presente perfecto, sino que es Pasado simple. Sí, él compró un Ferrari el eh, martes pasado. Entonces por eso es que aquí, verdad, tenemos este puntito que este divide ambas oraciones y así es como se trata de explicar este tema en el que, o sea, se usan ambos para poder expresar eh, situaciones completas como estas. O sea, yo digo sí, lo hizo y compró este carro. En esta fecha. Y ahí, ahí hago ya uso del pasado simple y ahí sí puedo explicar directamente en qué fecha, en qué momento específico del pasado alguien hizo algo. Porque okay. que, ajá, es que lo que les decía en la, en la clase del jueves. El pasado simple busca a veces en qué momento algo pasó. En cambio, el, pas, el presente perfecto lo que busca es saber si pasó esto. O sea es todo lo que lo que interesa digamos en el presente perfecto pasó o no pasó sí es todo lo que lo que interesa saber en el presente perfecto en cambio el pasado simple en muchas ocasiones es como un poquito más metiche verdad quiere saber más de cuándo pasó esto o de dónde pasó esto entonces pero el, el presente perfecto no lo único que buscamos saber es lo hizo o no lo hizo <laughs> vamos a soñar con esto <laughs> Ay, no. ¿Saben qué? A mí me da risa porque yo, yo yo he visto ya que hay muchos que solo saltan estos temas, o sea, pero es que a mí no me gusta porque siento que son son cosas importantes de saber porque a cada rato uno quiere o sea, preguntar, ¿verdad? Si alguien hizo o no hizo tal cosa. Entonces, sí, pues es importante que nos quede claro cómo se usa, a pesar que es un dolor de cabeza, porque créanme que a mí, por eso nunca me ha gustado dar clases de gramática, porque sé que a la gente, o sea, le, 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 le quedan a veces dolores de cabeza con ese tipo de cosas, pero bueno, es, es parte del trabajo. Vamos a ver, ahora Alejandra, Your Examples. Okay. Have, have you ever seen the sunrise? Sunrise at sea. Okay. Have you ever seen the sunrise? At sea. At, sorry. At what? At sea the mar. Oh, at the sea. Okay, at the sea. Okay. Um. Have you ever seen? Okay. Si, sí, vamos a dejarlo así. At the sea. No hay problema. Uh, y qué te molesto, at sea, porque eh, hay hay una diferencia rara, porque sí es una cosa bien rara. Si solo se dice at sea, se refiere a en alta mar y si se dice at the sea, se refiere a en el mar. <laughs> ¿Sí? O sea, eh, por, eh, ahí sí se usa, ¿verdad? La especificación. Decimos at the sea, se refiere en el mar, no necesariamente tan tan adentro. Uh, en cambio, si decimos at sea, se refiere a sí, ¿verdad? Que estamos hablando de pues, bien adentro, en alta mar. So, have you ever seen the sunrise at sea? Muy bien. ¿Alguna vez has visto el um, amanecer. amanecer en el mar? Great. Uh, and how will we answer this? ¿Cómo podríamos contestar esto? No, I haven't. <laughs> OK. No, I haven't. <laughs> Ahora podemos decir, por ejemplo, esto. Sí, I would love it. I would love it. I think. Sí, eso. I would love it. I think. No, I haven't. I would love it. I think. Muy bien. Esa podría ser una muy, uh, muy buena respuesta. Have you ever seen the sunrise at sea? No, I haven't. I would love it. I think. Porque hay diferencias, sí, o sea, entre at sea y at the beach, ¿verdad? O sea, at sea es, como les digo, en el mar o mar adentro. Y at the beach, pues, es en la playa, ¿verdad? A la, a la orilla del mar. Ok. Um... Jeje. No sabía que eso se podía. Este... <laughs> es que están pidiendo permiso en el grupo de facilitadores para trabajar sin la cámara porque les está fallando la señal, dicen. Bueno, vamos a ver. Um, Ana, en el caso suyo, what are your examples? What are your questions? Okay. How? are no, How do you English speak since you were a child? Okay. Have you spoken English? See, ¿Sí? have you spoken English since? You were a child. All right, this is a very good question. Have you spoken English since you were a child? Um, ahora, como podríamos contestar esto? No, I haven't. Okay, no, I haven't. I am... Aquí podría ser o sea, como les digo, como es presente perfecto, damos un ejemplo de lo que está pasando en este momento. But, I'm my, a... daughter, uh, teacher. Uh -huh. but my daughter has now, but my daughter has. Muy bien, ahí tenemos ya la, la respuesta completa. No, I haven't. I'm just starting to learn. O sea, podríamos decirlo, decir, ¿verdad? I'm just starting to learn it now. Sí, estoy empezando a aprenderlo ahora. But my daughter has. Sí, but my daughter has. Pero mi hija sí, o sea, ha hablado inglés. Ahora, lo que sí que nos, se nos había ido un poquito sería que recordemos, ¿verdad? Eh, cuando hacemos este tipo de preguntas, Primero colocamos el verbo y después vamos a hablar acerca de tanto el complemento como la expresión del tiempo. Ah, uy, perdón. Um, porque usted creo que me sí. ha dicho have you English speak, pero sería spoken no. English. No, sí, uh -huh. este. ahí está. Ah, sí. Es. Ah, sí. sí. Sería entonces. Ay, ¿y eso por qué, tita? Porque primero colocamos el verbo, sí. Aquí está, verdad, el auxiliar. El sujeto, ah, sí. luego el verbo en pasado participio, que sería en este caso spoken, si sí, es la forma en la que se usa eh, para este tipo de preguntas, este verbo, y luego sí. colocamos ya el complemento, que sería English, y después la expresión de tiempo, ¿verdad? que sería el since you were a child, que de hecho es, sí. es una casi que perfecta ¿verdad? para este tipo de situaciones. Ok, so yes, have you spoken English since you were a child? Y la respuesta no I haven't. I'm just starting to learn it now, but my daughter has. Um, en el caso de Jenny, no sé, Jenny, si tienes alguna oración en presente perfecto que te gustaría compartir con la clase. Y esa hija. Perdón. Oh, perdón, like... perdón. Está bien, está bien, no hay problema. Okay, meanwhile, Is Jenny. Okay tell, yeah, yeah. okay, tell me. Yeah, yeah. Okay. Have you ever been to Poland? Okay. Have you ever been, been to, to Poland. Poland? Nice. So that's a very good question. Have you ever been to Poland? Very specific, very short. But when you use ever, remember it means in your whole life. Like during your whole life, have you ever done this? Have you ever been to Poland? Now, yeah. how how will we answer this question, Jenny? Um. Says I. I have um. I have on the last, yes, I have. Mm -hmm. On the last month, oh, I visited the last month. Okay. Uh, I visited the country. Yeah. Last month. Muy bien. Last month. There we have it. Yes, I have. I visited the country last month. Sí, sí, he estado. Visité el país el mes pasado. Excelente, sí. sí, esa sería una muy, muy buena pregunta que se pueda hacer. Y pues lo mismo, ¿verdad? Have you ever, um, recordemos, siempre se va a referir a situaciones que hayan tomado lugar durante todo el trayecto de nuestras vidas. Bueno, eh, lastimosamente eso era todo lo que había disponible para hoy, así que ya vamos a ir cerrando, ¿verdad? Eh, el día de mañana vamos a empezar a trabajar con los um, sequence adverbs que serían los adverbios de, de secuencia los que se usan para hablar acerca de situaciones que siguen verdad una serie de pasos okay but anyway thank you guys very much for your time thank you very much for your attention and participation in today's class I will be seeing you tomorrow so have a good, bye. Night. good night bye, -bye. Good night.